Las últimas semanas en la comuna de Buin ha habido altos y bajos en cuanto a la curva de contagios COVID-19, sin descensos marcados, manteniendo lo que se ha denominado un equilibrio inestable. Ante la situación y continuando en el paso 1 de cuarentena total, la tasa de activos ha fluctuado entre 80 y 120 activos por 100.000 habitantes, que es el total de la población buinense. Lo primero que hay que decir es que más que el número absoluto de contagios diariamente, que a veces nos pueden llamar la atención, que un día hay más contagios, un día hay menos contagios, eso tiene un ritmo que es cíclico y depende también de los laboratorios, las sospechas, la velocidad de procesamiento de los exámenes. Entonces, una de las primeras cosas que yo diría que sirven para interpretar cómo está desenvolviéndose la epidemia en Buin es que miremos la tasa de activos por 100.000 habitantes. Nosotros nos hemos mantenido más o menos con una tasa de activos entre 100 más o menos 20 activos por 100.000 habitantes. O sea, siempre hemos estado fluctuando entre 80 y 120 activos por 100.000 habitantes y eso se ha mantenido en las últimas semanas y eso ha generado que hemos pasado por estos altibajos de nuestra curva, lo que nos ha impedido en el fondo tener una curva hacia el descenso marcada. Siempre hemos estado subiendo, bajando, subiendo, bajando. De hecho, esto se muestra en la gráfica que es de la Fundación Ciencia y Vida, donde se muestra la tasa de reproducción del virus. Por supuesto, la última semana de mayo, la primera semana de abril, la tasa de reproducción del virus se disparó, que fue cuando presentamos el pic. Posteriormente, hemos estado prácticamente desde la segunda semana de junio hasta ahora, hemos estado siempre cercanos al 1. ¿Qué quiere decir eso? La tasa de reproducción del virus quiere decir que una persona que se contagia, contagia a una persona. En la semana epidemiológica 36, se encontró un nexo de contagio en un 27% de los casos, llegando a la fuente en 1 de cada 3 positivos. Del total de esos casos, se pudo concluir que el 83% de los contagios provenía desde un miembro de la familia. Los contactos entre integrantes de núcleos familiares generan una mayor probabilidad, por lo cual el llamado es a no aumentar la curva en estas fiestas patrias y reducir la movilidad. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Estamos en un equilibrio inestable. Es un equilibrio inestable porque la curva es como una suerte de balanza que no se ha inclinado todavía hacia el aumento de la velocidad de contagio, hacia el incremento. Entonces, todo lo que nosotros hagamos estos días, particularmente cercano al 18 de septiembre, es súper importante porque esto puede quebrar la estabilidad de esta curva. Entonces, podemos avanzar hacia una epidemia en expansión si es que aumentamos bruscamente la movilidad durante estos días. El ideal es poder bajar esa tasa de multiplicación del virus. Pero en la situación que estamos actual, con una trazabilidad que está en marcha, pero que todavía se tiene que profundizar, lo que hay que mantener es una conducta de mucha prudencia. Hay que pensar que están la responsabilidad individual por la salud, ¿no? Cada uno es responsable de su salud, pero también la salud tiene un sentido colectivo. Eso quiere decir que tenemos que preocuparnos de la comunidad. Entonces tenemos que mantener un espíritu de colaboración y de contribución a la comunidad. Entonces, si nosotros podemos mantenernos con una movilidad baja, o sea, poder hacer una celebración pequeña en casa con la gente que vive con nosotros, poder conectarnos quizás por medios digitales con los otros domicilios, eso sería, yo diría, lo más recomendable, particularmente Buin, que todavía está en paso 1. Por parte de la municipalidad, los mensajes y medidas de conciencia se han presentado de distintas maneras en la vía pública, con lavamanos en cada feria libre, jornadas de sanitización, demarcaciones de distancia física, entre otros. Y hoy, en la semana de fiestas patrias, el equipo de Dimao reforzó el mensaje con carteles en distintos puntos de la comuna. Estamos en la semana que entramos a las actividades de fiestas patrias, ya en un año excepcional, donde no vamos a tener fonda, donde principalmente el llamado es a que entender que hoy día tenemos que hacer un esfuerzo de mantener estos distanciamientos y no juntarnos tanto en familia, a pesar de que la tasa de trazabilidad indica que una persona contagia a otra persona.
No, a diferencia del principio que uno podía contagiar a 10 y así se iba disipando esto de forma tan rápida. Hoy día les llamo a hacer un esfuerzo. Yo sé que nos gusta compartir, que el clima está bastante agradable para compartir en familia. Si lo van a hacer, háganlo en espacios grandes, en los patios principalmente, pero ideal que no lo hagan. Recordar que el virus sigue todos los días falleciendo gente a causa del COVID-19 y no son cifras menores. Y que el miedo que tenemos y el llamado a la responsabilidad es para que no tengamos un efecto post fiestas patria. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos dispare la curva al igual que para el Día de la Madre. Por eso un llamado a la responsabilidad cívica, a la responsabilidad de cuidar la salud de cada uno, de sus familias principalmente, a que no tengamos el efecto post fiestas patria, en dos semanas después donde tengamos un disparo de los casos en la comuna, lo cual si hoy día estamos relativamente un poquito alto, en esas dos semanas podría alejarnos más de salir a un paso 2. Por lo tanto, el llamado a la responsabilidad. Sé que es difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto. El llamado reiterado es a no visitar a familiares, reducir al máximo la movilidad, solo salir para asuntos de primera necesidad y así poder entre todos contribuir al descenso de la curva, evitando una epidemia en expansión.